Good evening, teacher. Good evening, Walter. How are you? I'm fine. Excellent. Nice Very to good. see you. Ready. Tomorrow me pasó la del FA. Ayer se me fue la luz. Hice la del FA tramposo para que no me preguntaran. Pero siempre. Hice la del FA. Taparon la luz ya cuando iba a faltar. Vamos a contratar unos paneles solares. Sí, no, hombre, qué terrible. Sí, fíjate, no había cargado el teléfono y no pude levantarlo, así que, pero ahí estuve repasando y viendo el uso de Word siempre ahí, porque, mire, yo me siento contento con la clase, maestro, porque créanme Excelente. que estoy entendiendo, porque me compré un libro de filosofía que me dejó mi tío, estoy leyendo ahí unos libros y estoy entendiéndolo. Ahora, el problema es hablarlo, porque yo tengo problemas para la estructura, lo que te he explicado al principio, pero lo que es lectura. Y escucharlo, porque escuchando la música, oye, le voy llegando a varias cuestiones. Solo que tengo que practicar más el tema de la pronunciación. Ahí es Sí, donde está la articulación y todo lo demás. eso es paulatino, poco a poco. Lo importante es que se va viendo un avance, y poco a poco. Lo que le aconsejo, si le gusta leer bastante, leer en voz alta. Ah, cabal, sí. Sí, leer es en voz alta y grabarse usted. O Ah, sea, cabal. es de ir haciendo cosas que su cerebro va a ir asimilando. Ya cuando usted vaya grabándose y vaya escuchándose, va a ir agarrando la estructura. Cabal, porque eso es lo que, si una vez como ya va agarrando uno, yo he visto Leo, a pesar de que como diferente es cada uno con su aprendizaje, va, pero yo en la medida de mis posibilidades, sí le digo qué sentido que en lo personal va ahora. Tal vez ya cuando usted nos evalúe todos, sí, a ver los avances en diferentes niveles, ¿verdad? Sí, Ya como correcto, profesor sí. de nosotros. Pero en mi caso personal, yo me siento, le digo que he tratado varias veces de entender lo que usted dice, al final uno se desmotiva cuando no avanza, ¿verdad? Sí, Pero yo correcto. siento que por primera vez en mi vida, quizás me siento que estoy avanzando en inglés, pero me estoy motivado. Excelente, excelente, muy, No, muy así que. bien, me parece genial. Sí, ahí que estamos. Ahí intentando, ahí viendo cómo, y apartando el tiempo, como usted nos dijo también, que no solamente la clase esta es la que nos, esto es como quien dice ya para condensar todo. Sí, Yo lo que estoy correcto. haciendo yo, irme un poco más temprano a mi oficina y dedicarme en la mañana, ya que me esté a clave, que no hay nadie, va a ser mejor todavía, empezar a leer, grabarlo y estarme escuchando. Yo Sí, estoy correcto, tratando de llegar sí. un poquito más temprano al trabajo para que me quede ese tiempecito solito ahí para avanzar, Correcto, porque. sí. Y ahorita en la universidad que casi no, en la universidad casi como que están arreglando todos los classrooms, hay Ajá. tiempo. Sí. Nosotros, como el área de nosotros es bien particular, ¿va? Estamos un poquito aislados del tema docente, pero aún así, como usted dice, cuando hay mucha movilidad es más complicado. Sí, Pero correcto. sí, estamos ahí tempranito, una hora temprano, fresco, tratando de Excelente. practicar, ¿va? Leer y avanzar, porque la verdad que la idea es de que uno es aprender, ¿va? Sí, Solo sirve sí. para el. Yo veo los usos laborales, pero también personales, ¿va? Sí, Ya me quedó. excelente, excelente. Me parece buena práctica. Good job, Walter. Hello, Jessica. How are you? Good evening, teacher. Good Muy evening. bien. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, Okay. gracias a Dios. Así Gusto como está, de se ver. parece, así como está, se parece a la otra A la foto de fotografía. regañona. A la, no, a la fotografía a la de la derecha, sí. Ah, ok, ya pues no, no estoy contenta. Ok, teacher. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Excelente. Muy bien. ¿Cómo le fue el trabajo? How was work? Pues gracias a Dios, bien, porque le conté la semana pasada que teníamos un rojo, varios equipos para varios destinos y gracias a Dios Sí. todo salió bien con las descargas y todo, así que estamos bien, bendito Dios. Mañana tenemos otros que están saliendo, pero de Puerto Barrios, así que esperamos también que los selectivos sean verdes. My Y goodness, vamos. Sí, usted excelente. sabe que en este negocio todo es para ayer, para otro día, pero llevamos una vida un poco acelerada porque el equipo de negocios, cuando cierra una cotización y el cliente ya se las aceptó, nosotros ya empezamos a coordinar y ya estamos pensando de aquí a noviembre, de aquí a diciembre. Entonces, porque cierran el negocio y la carga va a estar lista, dicen el 15 de octubre, recoléctala el 22 y en los 40 días que regresa ya está para diciembre casi. Así nos pasa. My goodness, o Sí. sea que usted es una computadora. Vivimos una vida
más acelerada de lo normal, pienso yo a veces, porque yo ya estoy pensando en diciembre y no justamente a veces por Navidad, ¿verdad? Sino porque hay un montón de compromisos y de No, fechas. Navidad para usted, para usted es Todo el año a secundario. veces sí, Es cabal, exacto. secundario para usted la celebración de Navidad. Sí, pero igual, por eso le damos gracias a Dios todos los días, porque si no sale bien el trabajo es porque él nació un día, así que gracias a Dios. Ahí vamos. Entonces usted ya celebró su cumpleaños, pues. Sí, así pasamos. Ya cuando es enero yo estoy pensando en abril. Cuando es abril yo estoy pensando ya 2 meses Sí, después, así que ahí vamos, teacher. es Me da gusto cierto. escucharlos. Hoy dijo que íbamos a participar por orden de llegada, así que veo que Walter y Cintia, a ver si Sí, los... ajá. Son bromas, Y Walter, no se voy a ir. Jexit, a ver si Y lo Jexi, podemos poner. sobrina. Yo voy a hacer la del FAS ayer, que apague la luz antes del partido Ah, para que no, no no, la no. pregunten. Sí, hoy Dice está que. Jexi. Aprovechemos que Jexi vino temprano hoy. Dice Walter que apagó antes de que me vaya a preguntar. Dice yo apagué todo, me dice. Se me fue la luz. El internet, esos son los problemas que tenemos. Ok. Sí, excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Welcome to your English class. Y ayer estuvimos aprendiendo muchas cosas bien bonitas que ya hoy vamos a presentar ya el producto terminado, ¿verdad? ¿De qué? Del uso de would. Primero aprendimos cómo introduce ourselves, o sea, para cómo to handle a phone call. Y cómo to provide information to the people who is on the other side of the line. Darle información a la persona que está en la otra punta de la línea. Porque eso es lo más difícil. Cuando usted no sabe cómo transmitir una información, entonces no nos pueden ayudar. A veces decimos nosotros, no nos quiere ayudar. No, es que no nos entendió. Y cuando no nos entiende, entonces es bien difícil la conversación. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, aprendiendo paso a paso. Aprendimos primero cómo introduce ourselves, cómo contestar una llamada, cómo hablar con la persona que nos contestó. Luego aprendimos acerca de los issues o los problems que existen en los equipment, los problemas que existían en los equipos. Luego dijimos que íbamos a escoger un equipo y que en ese equipo íbamos a reportar tres problemas. O sea, primero reporto un problema que de un equipo y luego reporto lo que ese equipo está haciendo de problema. Hicimos unos ejercicios para que pudiéramos estar todos en la misma página y en eso quedamos ayer, ¿verdad? Hoy vamos a ver el uso del auxiliary verb could. Ese lo usamos nosotros para pedir algo, o sea, que no se escuche como que es un comando. ¿Se acuerdan de los comandos? Los comandos es tráemelo, llévalo, quítalo, ponlo, ese tipo de comandos. Creo que les di una lista, ¿verdad? De esos comandos. ¿Cómo decir tráelo, llévelo, ponlo, levántalo, guárdalo? No se acuerdan si les di una lista. O fue al otro grupo. Como tengo bastantes grupos, no sé Algunos si te. mencionamos, pero no me acuerdo del listado. Por ejemplo, para decir ponlo allí, ¿cómo dijéramos nosotros? Y, no, teacher, solo en español sabemos mandar bien. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un review de eso. Whether I give it to you or I didn't, we still need to do a review. Ya sea que se los di o no se los di, necesitamos hacer un review, ¿verdad? Porque si no nos acordamos, entonces hay que hacer Como un review. Entonces, put here, algo así. sí, put es el comando, sí. Ajá. Put. Entonces, para decir allí, por ejemplo, ponlo allí, ¿verdad? Si dijéramos nosotros, ponlo allí. En el caso de Jessica, ¿verdad? Que le lleven un paquete. ¿Sí? Y le digan, Jessica, I brought this package for you. Where do you want me to put it? ¿Sí? ¿Dónde quiere que se lo ponga? Y entonces, oh, put it there. ¿Sí? Entonces, ella diría, put it. Ese es ponlo,
Y there es allí, ¿verdad? Put it there, ¿sí? Put it there, ¿sí? O puede ser que él lo quiere más cerca donde está ella. Entonces, cuando ella dice, ponlo aquí, ¿sí? Ponlo aquí. Entonces, es lo mismo, se usa put it, and, diríamos, put it here. Allí ya haríamos el put it here. Y el que es it, it es la cosa que me dijeron que quería que lo moviera. Yes. Por ejemplo, si es una puerta, ¿sí? Si es una puerta que usted ordenó y le traen la puerta y le preguntan, where do you want us to put the door? La pregunta sería, where do you want us to put this door? Where do you want us to put this door? Entonces, sorry, let me change the keyboard. Déjeme cambiar el teclado. Okay, there we go. Okay, where do you want us to put this door? Y ella dice, put it over here. Entonces, put it over here. Entonces, en este caso, it está representando a qué. Al objeto o a la cosa que estamos llevando. En este caso, ¿a qué? La puerta. A la puerta. Yes. It está representando a la puerta. Entonces, es como que dijeran, put the door over here. ¿Sí? Put it over here. Sería como que pon la puerta acá. Put it over here. ¿Bien? Do you want? Do you want us to leave the door outside here? Yes, ellos están afuera de la puerta de mi casa y dice, do you want us to leave the door outside here? ¿Quieres que dejemos la puerta aquí afuera? Sí, outside here quiere decir aquí afuera, ¿sí? Entonces, ella dice, oh, métela, yes, métela, ¿sí? ¿Cómo dijera métela? ¿Cómo dijera métela? ¿Quieres que dejemos la puerta aquí afuera? Y ella dice, no, métela, métela, Inside, inside. entonces decía, put it, yes, Put put it it in, yes, métela, in. métela, Ah, yes, put it put it in. in, yes, Put it. métela, yeah, okay. Entonces el it está representando a la puerta, sí, pon la puerta dentro, yes, put it in, sí. Ahora, si no quiere que sea la puerta adentro, como dijera, sácala. Sí. ¿Cómo? Sigamos el patrón que estamos poniendo. Put it out. Put it Yes, out. put it. Yes, put it Out. out. Yes, put it out. Yes, sácala. Yes, sácala. Put it out. Yeah, Put it out. put it out. O también podemos decir, take it. Put it outside. Take it. Put Podemos decir también, take it out. Take it Yes. out. Take it out. Sácalo. Take it out. Yeah. It out. Take it out. Sácalo. Yes. Take it out. Sí, o queremos decir que estamos viendo el uso de it, ¿verdad? El it es lo que estamos viendo. Por ejemplo, si usted dice que hay algo suavecito, ¿sí? Es algo suavecito y usted quiere que alguien lo toque, ¿sí? Es tócalo, 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 para que sientas cómo es, como dijeran ustedes. Tócalo. Hopefully. El verbo es touch. Softly. Touch it is No, this sigue el touch patrón. a toys it softly.
No, solo touch it. Ah, a Touch touch it. it. Ah, Yes, ah, sí. tócalo. Tócalo, Tócalo, tócalo. tócala, tócalo, tócala. Mira, touch it. Mira, touch it. Ocho. Touch it, yes. Ese sería tócalo, ¿ya? Ahora sí, si alguien está cargando algo, una caja, ¿sí? Y usted quiere decir, bájala, bájala, bájala. ¿Cómo dijéramos, bájala? Pull it down. Yes. Put it Put it down. down. Yes, put it down, ¿verdad? Down. Put it down. Put it down. Yes, it's here. Put it down. Yeah. Y si queremos que alguien mire la caja y para decirle, mírala, mírala, es la caja vieja. ¿Cómo dijéramos? Mírala. Look at Put it, watch. Which, no, put it, Look see. Look at it, look ¿verdad? at Look at it. the Yes. Look at it. It's the same old box. Yes. Mírala, es la misma caja vieja. It's the same total box box. Yes. Es the, este es the. It's the same old box. Yes. Look at it. It's the same old box. Yeah. O si usted le pusieron la pupusa muy caliente y pidió que le dieran otra más fría y su esposa le dice, mira, it's the same pupusa. Look at it. It's the same pupusa. It's nothing different. Yeah. Look at it. Yes. Eso quiere decir, mírala o míralo, ¿verdad? Yeah. Y como dijéramos, ah, no, 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 no importa, tráela, tráela, tráela. Yes. ¿Cómo es, decimos tráela? To bring es traer. To bring Bring a es traer. bring it. No, bring it. Bring it, Bring es it, más bring it. fácil. Ay, Este es bien sorry. facilísimo. Solo es de ponerle it, bring it, tráela o Sí, tráelo. no, Yeah, tráelo o tráela. Yeah. Y como dijéramos, hey, a los niños están jugando con sus juguetillos, ¿verdad? Todos y los dejan ahí tirados. Y para decir, guárdalos. Y es como le dijéramos al niño. O guárdalo. Say Dijera, put it put say away. away 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 Put it put away. Yes. Put it away. Acuérdense, estamos usando el put it. Yes. Put it. Put it away. Yeah. away Yeah. put away Yeah. ponlos ahí guárdalo ahí. Yes, no, guárdalos. No, es una Guárdalos. ponlos ahí, guárdalos. Put it Guárdalos. away. Yes, de Guárdalos. guardar. ¿Ah? Put it away. Si ya son más de uno, entonces ya no usamos el put it, sino que usamos el put him. Put him. ¿Ah? Put him. Yes. Pura Ese es más de un juguete, put him. O más de una cosa, put him away. Guárdalos. Como dijéramos tirar algo, o sea, tíralo, tíralo, tíralo. De tirarlo, de descartarlo algo. Este se dice throw, throw es tirar. tirar todo. Throw it. Throw it away, sí. Throw it away. Eso es de descartar algo, ¿verdad? De tirarlo. O sea, algo que ya no sirve. Throw it away. ¿Sí? Throw it away. Tíralo. Cuando usted ya no va a usar. No podemos decir, si le digo a Marcelo, esa gorra bien bonita que tiene, ¿sí? Está bonita su gorra, Marcelo.
Gracias, No, teacher, gracias. pero ¿qué pasa con Gracias. esa mala educación? Tiene que decirme a la orden, teacher, y yo la voy A a la traer. orden, teacher. A la Sí, yo la orden, voy teacher. No, ahí sí, a la orden. a traer. Yo la voy a traer, y ¿dónde la recojo? Mira, Está bien, teacher. no le podemos decir a Marcelo, throw it away. Sí, no, eso no sería incorrecto, sería una ofensa, porque le estoy diciendo, hey, tírala, no sirve. ¿Ya? Entonces, throw it away es algo que ya no sirve, algo que ya no ocupa usted. O sea, una lavadora que ya no sirva, throw it away. Yes, throw it away. Eso quiere decir, pero tirar algo que ya no sirve. ¿Ya? Es throw it away. Y, por ejemplo, si me dice, mire, teacher, estoy oyendo esta canción y se ve bien bonita, escúchela. ¿Cómo dijéramos escúchala o escúchelo? Listen, ¿qué? No, Listen. porque eso es de poner atención. Es, Listen ajá, to it. listen. Hear it. Hear it out. Hear it. Yeah. Hear it. Hear it out. Yes. Eso, ¿eh? Hear it out. Yeah. Hear it out. Hear it out. Óyela. Óigala. Yeah. Y el que hemos estado usando de apágalo o apágala, si la luz está prendida, ¡ey, apágala! ¿Cómo dijéramos apágala? O el radio o el televisor lo dejamos prendido, ¡ey, apágalo! Por on. Yeah, turn, Sí. turn it. Siempre va No, el it ahí, turn it off. off, cabal, Turn it off, turn it off, off, apágalo, yes. turn it off, Apágalo. Y enciéndelo. turn Play. it off, turn Turn it it on, on. Turn it on. turn Yeah. Turn it on. Yes. Una última. on. Dilo. Dilo, dígalo. Say. Tweets. Huh? It. Say it. Yes, Saying, say it. saying, Say saying, it. Yes. saying, Say it. saying, saying, Say it. say it, it's, Say it. Yeah, say say it. it, Say it. Dilo. say it, Dilo. it's, say it, Say it. Whatever it is. Dilo. Cualquier, lo que sea. Y después say sale llorando uno. ¿Y para qué it. dice? ¿Para qué dice? No, di lo que sea, di lo que sea, lo que sea, dilo. Ya después ahí Sí. está, oyendo bolito Sí. mix. Ok, entonces ya, estos son los comandos que aprendimos, ¿verdad? Y es la forma como decirlos, es poniéndole el pronombre, el it. It, con el verbo. Yeah. Ya si usted quiere hacerlo polite, ya solo le pone please, ¿verdad? Please, say it, please. Dilo, por favor. Sí. Yes, yeah, so turn it on. Please. Turn it off. Turn it on. Turn it off. Hear it out, please. Throw it away, please. Put them away, please. Bring it, please. Look at it, please. Put it down, please. Touch it, please. Take it out, please. Put it in, please. Put it over there, over here. La Okay. pronunciación, teacher, say it. Say it. Pero para que sea, ¿cómo se llama? Más fluido. Say it. Say it. Say Say it. Yeah. it. Okay. Así sería, cortado sería say it. Say it. Pero ya fluido es say it. Unimos las i, say it. Ok, estos son los comandos. Ahora lo que vamos
Lo que vamos a aprender es hacerlo, dijimos, un poquito polite, yes. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar el could. Could, yeah. Could. Ahora, si yo digo, could you put it there? Yeah, could you put it there? Yes. Yes. Could you put it there? Yeah. Hey, where do you want me to put it? Oh, could you put it there? Yeah. Ya le ponemos el auxiliar. Could. A todas las oraciones le ponemos el auxiliar could y ya cambia de ser así un poco tosco, o sea, rude, cambia a ser polite. Solo con ponerle el could ahí, enfrente de ella. Could you throw it away, please? Yes. ¿Podrías tirarlo, por favor? Yes. Con ponerle el could. Could you put it over there? Could you take it out? Could you touch it? Could you put it down? Could you put it down? Could you look at it? Could you bring it? Could you put them away? Could you throw it away? Throw it away. Could you heat it out? Could you turn it off? Could you turn it on? Could you say it, please? Okay. Entonces no se le olvide que para hacer una cosa polite le pone el could. El could. Y como vimos antes, los días anteriores, el would sobrepasa el could, ¿sí? Entonces, para hacerlo más polite todavía, puede usar el would. Would you put it there, please? Would you put it there? Entonces, el libro nos pide que aprendamos a usar both, el would y el could. Entonces, para que usted sepa que el could hace más polite la cosa, pero lo más polite lo hace el would. ¿Puedo borrar esto ya? Yes, teacher. Yes. Yes, Yes. you could. Yes, you could. Very good. Yes, you could. Yes. Thank you. All right. Entonces, vamos a, por ejemplo, si decimos fill in. Esto es lo que hace Jessica cada momento, fill in forms. Yeah. Y por ejemplo, si le pregunta al cliente, si le dice al cliente, hey, Mr. Machuca, fill in this form. Yeah. Eso se tosco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros polite, in a politely way? ¿Qué le pondría ahí usted, Jessica, para escucharse polite? Lo que acabamos de aprender. Could you fill in this form? Yes. Yes, please. Yes. Y a eso lo hace polite. Y es el mismo command. Es el mismo comando, pero ya va ordenado con could and please. Could you fill in this form, please? Yeah. Ya no se oye tan así como rude. Yeah. Eso si estamos en una oficina. Y si estamos Walter, si usted está en el restaurant, en la pupusería de la esquina, yes, y usted pide que le traigan agua. Bring us some water. Porque ya invitó a alguien a comer y pues quiere algo de agua. ¿Cómo diría usted ese comando a la señora o a la persona que está sirviendo? Usando ahí la estructura, ¿va? Yes, Full, correcto. full, Eso you, sería could. La L no suena. Could. could, you breathe, Could you? Could breathe, you? Could you? could Yes. you breathe on some water, Bring.
Bring. Bring. Would you bring some water? Yes. Could you bring us some Please, water, please? please, please. Yes. Could you bring us some water, please? ¿Eh? Eso sí, perfecto, yes. La persona encantada no le va a llevar agua, sino que una limonada le va a llevar. ¿Sí? No cerveza, una birra. Y usted le dice, no, limonada es malo, tiene mucha azúcar, tráigame una Beer. cervecita. Could you bring us some water, please? Yes. Eso sería lo más mejor, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Marcelo, alguien le llamó para que le reparara o le ayudara con un issue que tiene con su impresora. Y usted quiere que la persona le provea el nombre de ella o de él. Y la forma sería give me your name. Yes, give me your name. ¿Cómo cambiaríamos esto para que no se escuche tan rude? Igual la misma estructura ocuparíamos. Por favor, dígamelo, ¿sí? Es who, ¿Perdón? could you, Ok, you, could, yes, could you. you, give me your name. Please. Please, yes, Could you give me your name, please? Yes. Eso sería la forma polite como nosotros tendríamos que acostumbrarnos a hablar. Ya, could you, and please, could you repeat your name, please? Yes. Eso sería de la forma correcta, ¿verdad? Ok. Viene y Norma, yes, Norma le pide al cliente que le envíe un correo y la oración sería send me an email. Yeah. Nosotros estamos acostumbrados a decir así, yeah, send me an email. Yeah. Pero es una forma rude, o sea, es una forma grosera de decirle un comando a alguien así. Entonces, ¿cómo lo cambiaríamos, Norma? Could you send me an email, please? Could you send me, yes, an email, please? Yes. An email. An email. Yes. Could you send me an email, please? Yeah, eso sí, más profesional y más, ¿cómo se llama? Acogedor. Sí, la gente. They are coming back for business, for your business. Van a regresar, voy a hacer más negocio. Oh, hablar con Normita, no, oiga, eso es lo mejor que puede haber, ¿sí? Entonces, es algo que necesitamos nosotros aprender y todo tiene su paga, su recompensa. Acuérdense que lo que sembramos lo cosechamos, ¿sí? Si tratamos a las personas con respeto, así nos van a tratar a nosotros, ¿ya? Ok, imagínese, Cintia, que usted se fue de vacaciones y se fue al Decameron, sí, 3 días, viernes, sábado y domingo. Yes. Usted se fue de Decameron, pasó unos días tranquilas, se fue a la piscina y cuando llegó al cuarto, encontró que todas las toallas estaban mojadas. No, Cintia no me está escuchando. Vamos a dar a otra persona, entonces. Imagínense que, vamos a ver quién más está ahí. No, ya no tengo más, solo Cintia. Cintia está lista, Cintia. Dígame, teacher. Sí, es que escúcheme, si no, no me va a poder dar la información. Usted está en el hotel y llegó al cuarto y todas sus toallas están mojadas, ¿sí? Y entonces, como tiene su cuarto, tiene servicio el cuarto, va a pedir más toallas, ¿sí? Entonces, el comando sería send me, more towels. Yes, esto sería el request, el comando. Envíeme más toallas, ¿sí?
Pero no le vamos a decir así, ¿verdad? O oh, send me some, en este caso, some. Yeah. Porque more es como que ya le he enviado. You know, send me some towels. ¿Cómo lo cambiaríamos eso para que se escuchara más polite? Could you send? Yes. Could you? Could you send me some toilet, algo así. Towels. Toilet. Please. Yes. Yes, please. Could you send me some towels, please? Yes. Could you send me some towels? Aunque usted sabe que ya ha pagado, si sea, ya pagó todo ese servicio y todo lo que tiene que tardar a uno como a usted como una reina, ¿verdad? Pero tal vez se las olvidó. Entonces, hey, could you send me some towels, please? No le van a llevar solo los towels, sino que hasta jabón le van a llevar, sí. Por la forma como usted lo requested, sí. Pero, hey, send me some towels. I paid for this service and I don't like it. Yeah. Se escucha muy rude. Entonces, por eso estamos aprendiendo esto. Ok, entonces Marcelo está llamando por teléfono, sí. Y la persona está hablando muy bien, despacito, ya, casi, casi no se escucha. Entonces usted le dice que hable un poquito más fuerte, sí. Entonces usted le dice a la persona, speak a little louder. Yes, speak a little louder. Yes. Pero se oye así como que muy, muy, muy rude. Entonces, ¿cómo lo cambiamos esto? Good to you. Could you? Yes. Could you speak a little louder, please? Louder. Louder. Oh, louder. Yeah. Louder. Ah, eso le iba a preguntar porque se escucha como R, pero Yeah. a veces, Es ajá, el, lo, esta, el norteamericano lo pronuncia así, louder. Yeah. Y el europeo lo pronuncia louder, louder. Yeah. pero es Laura, entonces, si como Sí, estamos louder en o louder, yes. entonces sí sería, could you speak, porque no, es que a veces se me va como es, ¿Está bien? y ¿Está es bien? speak a little louder, Perfecto. please. Please, yes. Yeah. Y aunque le está dando un comando, sí, usted le está dando un comando de que hable más fuerte, pero no se siente que lo está mandando, sino que está pidiendo, está, you are requesting something. Could you speak a little louder, please? Yes. ¿Puede, por favor, hablar un poquito más fuerte? Sí. Eso es más, mejor que, hey, hable más fuerte, no se le oye. ¿Qué le pasa? Sí. Yes. Oh, Norma está en la clase bien concentrada y llega el vecino a ver el partido de fútbol y en la sala y pone el teléfono, lo prende el televisor. Entonces, Norma le dice, turn it off. Yes. Turn it off. Oh, turn. Vamos a poner turn the TV off. Yeah. Hey, turn the TV off. Yeah. No, ¿verdad? Aunque el vecino sea rude y haya puesto el volumen alto, no, no, ella no le va a decir así. ¿Cómo le va a decir, Norma? Could you call you turn your TV off, please? Yes, acuérdense que aquí decimos could, así Good. como que no hubiera L. Okay, Vamos a good. poner, para que no le cueste, le vamos a poner esto aquí, antes aquí. Could, yes, You could you turn turn the off, TV off the TV, yes, para que le salga please. más. Could you, este sería, could you
could you turn off the TV? Sale mejor, ¿verdad? Sí, más fluido. Could you turn off the TV, please? Sí. Yeah. Y es el mismo comando, pero lo estamos haciendo polite. O haciendo que se escuche más polite. Could you turn off the TV? Bien. ¿Estamos bien? Oh, imagínese que usted... vamos a ver quién más. Walter está trabajando de security guard en el banco. Yes. Jessica's Bank. Así se llama el banco. El banco de Jessica. Yes. Entonces, y usted está trabajando de security. Y viene Marcelo, llega al banco y está hablando por teléfono. Sí. Y en algunos teléfonos no lo dejan, algunos bancos no dejan que uno hable por teléfono. Entonces, usted le dice, switch off your telephone, your cell phone. Le vamos a poner your cell phone. Hey, switch off your cell phone. Switch off your cell phone. ¿Sí? Así le dice usted, pero no le va a decir de esa forma. ¿Cómo le va a decir? Your switch or your cell phone. Así. Could. Could. Yes. You. Yes. Could. You. Could you. Yes. Could you. Switch. Switch off. Switch off. Switch off. Switch off. No. Switch. Your, switch. Your switch. Switch. Off. Off. Switch off. Switch off. Una de estas dos así. Switch off. Switch off. Vea, lea así. Switch. Switch off. Switch off. Switch off. Switch off. Ahí está. Switch off. Switch off your cell phone. Yes. Switch off your cell phone, please. Please. Yeah. Could you switch off your cell phone, please? Could you switch off your cell phone, please? Could you switch off your cell phone? Could you switch off your cell phone, please? Yes, yes, ajá. Esa sería la forma más correcta de decirle que por favor apague su teléfono. Yes. Eso es. Entonces, como usted está viendo aquí, estamos aprendiendo eso para que nuestro mundo o nuestro surrounding, ¿sí? Y sea un ambiente más llevadero. Eso es todo. Por eso es que estamos aprendiendo esto. Para que sea un ambiente más llevadero, ¿sí? Y nosotros podamos sentirnos bien. ¿Ya? Aún cuando estamos dando un comando, aún cuando le digamos nosotros, ¡cállate! ¿Sí? Yes. Aunque digamos eso, pero de una forma más polite. Could you please be silent? Yes. Could you be silent, please? Yes, es lo mismo como decirle cállate. ¿Sí? Pero le estamos haciendo de una forma respetuosa. Aunque le estamos dando el mismo comando. Si el comando es apaga la televisión, pero apaga el teléfono, habla despacio o habla más fuerte, ¿sí? Tráeme toallas. Mándame un correo electrónico, dime tu nombre, tráenos algo de agua, ¿sí? Llena esta forma, pero le estamos haciendo de una forma más humanizado, más que todo. Humanize, ¿ya? Humanize. Estamos tratando a las personas con respeto y así todo el ambiente se va a hacer más llevadero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo hacer comandos rude, hacerlos más polite? Quizás, teacher, no sé si me voy a adelantar un poquito, pero fíjese que yo tengo, quizás lo de la estructura me ha quedado claro, solo que a veces vamos a ir con el camino, vamos a ir modificando, solo que en caso de las pronunciaciones, digamos, no sé si hay una regla, digamos, en el caso de por ejemplo, yo si me hubiera dicho ahorita, Marcelo, pronúncienme esta oración, yo le hubiera dicho, cool, you,
switch off your cell phone, please? O sea, o en el caso que me puso de Laurel. Entonces, no sé si Laurel. hay, Laurel, ajá. Entonces, no sé, no sé si hay una, hay norma o reglas en ese sentido al momento de emitir, por ejemplo, también este caso de switch. O sea, no se pronuncia la W. O sea, y en ese caso, ¿cómo nos enteramos en algún momento de una lectura? No, 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 estas son excepciones a las reglas que hemos, a veces hemos hablado, ¿verdad? Porque aquí no se aplica ninguna regla, sino como son palabras que, por ejemplo, switch, nosotros tenemos la palabra switch, ¿sí? Hey, switch, ya. Yeah. Y tenemos la palabra y no es de nosotros y la decimos correctamente. Pero esta es una de las excepciones que hay donde no se aplica ninguna regla, solo que no se dice. Pues en el caso de esto, vea, en el caso de esta se escribe igual que esta, tiene el mismo patrón, si se fija aquí, el mismo patrón, pero en cambio aquí no se dice cold, como aquí, loud, ¿sí? Aquí, si leyéramos esta como esta, diríamos cold, pero no, la leemos could, porque esa es la forma como la pronuncian en el país o en la región de donde se adquirió esa palabra. No hay ninguna regla, solo es de escuchar a las personas que lo hablan y de imitar ese sonido, pero no hay ninguna regla. La regla sería, como van dos vocales juntas, ¿sí? Entonces, esta se oiría como O y se diría loader, loader, ¿sí? Y esta se diría cold, cold, basado en las reglas que hemos aprendido, pero no se le aplica ninguna de esas reglas. Entonces, solo es de saber la pronunciación de ella. Que otra persona se lo diga, pues. En el caso. Y en el caso de estas dos, por ejemplo, tenemos esta, vea, estas son otras, estas dos, sí, estas dos palabras son un ejemplo claro. Fíjense que aquí tenemos dos reglas. Tenemos una que dice que cuando termina una palabra con la E, esta suena la S y esta se ve como una vocal larga, que sería O, ¿sí? Entonces, si yo aplico la regla, ahí yo leería Lowe's, Lowe's, ¿sí? Y esta dice que cuando van dos O juntas, se escucha como U, ¿sí? Y esta no se pronuncia, sino que se pronuncia esta S. Entonces, aquí la leería yo Luz, ¿sí? ¿Me sigue? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Sí, yes. Okay, entonces esta se vería luz y esta luz. Se leería luz. Basado en las reglas que hemos aprendido. Ajá. Sí. Pero aquí se quiebra la regla. Porque aquí las dos suenan como luz. Sí. Nada más que esta de aquí suena como una Z. Luz. 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 Y esta suena como una S. Luz. 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 Y luz. Esta quiere decir, yes. Ajá. Esta quiere decir que cuando yo pierdo algo físico, ¿sí? Y esta cuando me desprendo de algo, ¿sí? Es luz, es las dos, se requieren perder algo, pero una es perder algo físico y la otra es desprenderse de algo. Por ejemplo, I lose a friend, I lose a friend, ¿sí? Y esta, I lose my shoes, I lose my shoes, I lose your love, perdí tu amor, ¿sí? I lose my house. ¿Y cuál es la diferencia de esa? Solamente la pronunciación de la Z al final, y eso es lo que hace la diferencia. Lose en lose. Este es con S
y este concepto. Luz, luz y luz. Y luz, luz. I lose the road, baby. Yeah. La canción sale ahí. Sí. Por ejemplo, hay una canción en I know la canción es de Air Supplier. Air Supplier. Sí, uno que dice I know just how to whisper and I know how to make you cry. No sé si la han escuchado, pero ahí está una que dice lose. I know how to lose you. Entonces ahí suena esa luz. Y está una de Grease, de John Travolta, que usa la palabra lose con L-O-S-E, y las dos se ven iguales. Pero la otra está hablando de que perdió un amor, con Olivia Newton-John. Entonces, para hacer es mucho contexto ahí. Entonces, para contestar la pregunta, Marcelo, ¿cuándo sabemos nosotros cuál usar? Es solamente de pura práctica y imitar y ver los contextos de dónde está. En ese caso, ¿verdad? Son cositas que uno dice, bueno, ¿y cómo la voy a aprender? Solamente escuchando a otras personas hablar e investigando qué palabra dijo aquí y por qué la pronuncia así. De esa forma se va a aprender. Pero son pocas palabras, no son muchas. ¿Sí? La mayoría de palabras que hemos aprendido aquí son make sense, o sea, tienen sentido, porque le aplicamos una regla. Pero hay otras que no se le puede aplicar regla. Sí. Y quizá, maestro, también por el idioma, porque por ejemplo en inglés, como el idioma es bien conceptual y es sintético, y hay palabras que dicen una cosa y dicen un montón, que en el español tengo que ponerle un montón de flores para que digan algo. Sí, por ahí va la cosa. Sí. Ok, excelente. Entonces, el could, ¿alguna pregunta del uso de could? Solo lo estamos usando para hacer las oraciones o los comandos polite. No hay teacher, otra cosa. Sí. Teacher, ¿y si hay alguna regla para usarlo en tercera persona? Es decir, si estoy en un ambiente, en una reunión, y tengo que mandarle a decir de repente al gerente que si le bajan volumen a la música, porque hay lugares donde sí se hacen reuniones, pero y en el otro área el ruido es muy fuerte e interrumpe, entonces hay que mandar a decir, o sea, es como pasarlo a, pues sí, a las terceras personas. Fíjense, un comando que directo. Son directos los comandos. Acuérdense que un comando es directo. Ya si usted lo envía ese comando, ya se distorsiona la orden. Ya no es lo mismo. Pero ¿cómo lo digo? Porque eso se da, eso es normal, o sea, se da, sí, puede pero, decirle, dile por favor que le baje volumen a la música, al gerente. Se fijó. Le digo al mesero. Se fijó que ya el comando no se lo está dando directo a la persona que va a bajar el volumen, sino que le está diciendo a la persona con la que se está hablando, está dando ese comando, que le diga a esa persona, could you please tell him, yes, to lower the volume, ¿sí? Podrías, por favor, tú, decirle a él que le baje el volumen, ¿sí? Pero ya no le está dando el comando a él, sino que lo está dando a la persona que se está enviando, y es la que va a llevar esa orden, ¿sí? Y a ella le va a hablar a él, le va a decir, could you please lower the volume, ¿ya? Yeah. Ahí ella le va a decir en la misma estructura que estamos aprendiendo. Sí, okay. La misma estructura que estamos aprendiendo, ¿sí? Ok, thank you. Ok, yes. Very good, good question. ¿Alguien más? Oh, ok, entonces vamos a sacarlo de la plataforma out of the way, porque ya no la hicimos y ya este es nuestro tercer día y tenemos que adelantar la plataforma. Ok, tenemos esta, la tarea 16 era acerca de en esta tarea, acuérdense que estábamos aprendiendo acerca de los requests, ¿verdad? Que siempre estamos aprendiendo. Tenemos aquí Mike Hernández, IT Department. ¿Cómo nos introducimos nosotros cuando hacemos una llamada o cuando estamos contestando el teléfono? Por ejemplo, dice, Mike Hello. Hernández, IT Department.
Sí, Norma, dígame. ¿Cómo contestan? Bueno, yo creo que es la no, literal B, Yes, la literal B, segunda. sí, Hello, la this is segunda sería Maria from hello. Sí, accounting. por ejemplo, si yo le digo, oh, Vidal Antonio, IT Department, y usted qué contesta. Hello, this is Norma from accounting, ¿verdad? Entonces, yes, esa sería la forma de contestar cuando alguien le contesta. Se dirige a usted por medio del teléfono. La segunda dice, I'd like to report a problem. La otra persona le contesta. What is What the is the problem? problem? Yes, what is the problem? ¿Qué pasa si le dice, sure, wait a minute? ¿Está bien eso? Y eso lo, como dijo Jessica ayer, eso es la real world. Si usted llama para que le hablen, le ayuden y le dice, oh, espérese un momento, por favor. Sí, y usted, oh my goodness. De atención, digo. Sí, yes, yes. O le dice, oh, yes, I am busy right now. Hold on. Estoy ocupado ahorita. Espérese un momento. Sí. Entonces, lo correcto sería, what is the problem? Sí. Right away. What is the problem? Sí. ¿Cuál es el problema? Very good. Number three dice, how can I help you? ¿Cómo reporta usted un problema? I'd like to report a problem with my computer. Yes, I'd like to report a problem with my computer. Very good. Excelente. Number four, dice, what seems to be the problem, Mr. Campos? My computer doesn't turn around. Yes. My computer doesn't turn on. Yes, turn on. Yes. Very good. Excelente. Y number five, dice, it's a good reason to call tech support. What would be the good reason to call tech support? Funny notion that the CPU. Yes. Imagine que usted le llama tech support y diga, oh, my toilet doesn't, there's no toilet paper. Yeah. No, ¿verdad? Funny noise in the CPU. Very good. Y funny noise, estamos diciendo de un ruido extraño, ¿verdad? Very good. Number 17. Ok, este es acerca de would like, de uso de would like. Dice, choose the correct structure. ¿Cuál será la correcta aquí de usar? Acuérdense de la estructura. Subject, would, noun o. ¿Cuál es el otro? Noun y ¿cuál otro? Bien. Yes, infinity verb, Pero el infinity fin de verb. ver, ¿huh? Ahí Yes, sería okay. like to drive coffee. Like to drink coffee. It's like to drive coffee. ¿Cómo vamos a ver? Como Number Walter lo dijo así, todos lo dicen así. two. Number two. Number two. No, pero Do you léalo like pues, pues. Ajá. to like to drink coffee? Oiga, To oiga, qué drink bonita, coffee. Jessica. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Gracias, le agradezco. Le agradezco. Porque esto está grabado. Así uno, así. El teacher le enseña mal todo. Si igual te dijo, I like to drunk coffee, todos dicen, oh, I like to drunk coffee, don't drunk coffee. No. Tienen que leerlo como ustedes piensan que es. Sí. Ok, ¿cómo fue, Jessica? Like to drink coffee. Yes, she'd like to drink coffee. Ok. Leámoslo, Walter. She'd like to drink coffee. Bonito, Marcelo. He likes to drink coffee. Very good, Norma. You like drink coffee. She'd like to drink coffee. To drink coffee. Yes, entonces sería la number one, ¿verdad? Number one. Yes. Yes. The number Number one? two. Number two. Yes, number two. Y lo mismo me dijeron yes otra vez. ¿Y por qué? No puede decir drinking. El verbo no tiene que ir en ing. Tiene que ir infinitive. Infinity Yes, she'd to like to try drink coffee. Yes, infinitive. infinity Very good.
Okay, number two sería. Sí. I'd like to report a problem. Okay. ¿Y cuál es el problema de la primera? I want to like. Está ocupando el. ¿Cuál es el problema en la primera? ¿San Cintia? El verbo, no tiene el punto. Al final. Punto. No. La primera. ¿Cuál es el problema en la primera? Tiene un to antes que like. El to, sí, me está haciendo, el to like me lo está haciendo infinitivo y no puede ser así, porque ese es el verbo de la oración. I would like, to report the problem. Entonces, sería la tercera, ¿verdad? La segunda no tiene el would. Entonces, esta sería la tercera. Very good, excelente. Number three. The ones are two. They would like to join us. Sí, acuérdense, they would, no won't. They would, would. Would. Yes, would like to join us. Yes. Would like to join us. Join us, join us. Join Very us. Good. Very good, excellent. Number four. Yes. Would you like to go? Would you like to go? What? Well, would, no, would you like to would. Go? They are would you like, would like to go? Yes. Number, esta dice, would you like to go también? Sí, pero está mal escrito. Está mal escribida. Okay, está mal escrita. Yes. Number five. They would like to speak to the supervision to they that. Would. They would. Yeah, they would like to speak to the supervisor. Supervisor. Number three. Number three. Very good. Number three. Yes, number three would be the correct one, right? Mm-hmm. Esa sería la correcta. Okay, very good, excellent. 20 out of 20. Y la de hoy, que es la de could. Good. Yes. Choose the correct questions. Would you lend me a pen? Hay tres. ¿Cuál? ¿La primera, segunda, tercera? Number two, could you lend? Se le escucha, esta se le escucha, lend. No, number two, could lend. You lend me a pen? Okay, lend, lend, lend me. Could lend you lend me a pen? Yes, could you lend me a pen? Yes. Will you very lend good. Me a pen? Yes, very good. Number two. Would you write this report, please? Yes, la primera, ¿verdad? Yes. Could you write this report, please? Very good, excelente. Number three. Could you help me? Okay, Norma, could. 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 Could you help me? Mm-hmm. Could you help me? Sería second. Number two. Number two. Yes. Number four. Could I borrow your notebook? Notebook. Yes, number one. Entonces sería notebook. Notebook. Yes.
Could I borrow your notebook? Could I borrow your notebook? Notebook, yes. And number five. Could you tell me the time, please? Me the time. Yeah, number one or number three? Three. Number three, yes. Sí, esta sería telling. Could you tell me the time, please? Tell me the time. Yes. Very good, excelente. All right. Tenemos todas bien. Entonces, ya terminamos hasta la number three. Y mañana hacemos esta y el Monday hacemos tarea 20. Y my God, ya vamos a terminar este módulo. Very good, excelente. Entonces, vamos a tomarnos un break. We're going to take a break. We are coming back at 9:15. Vamos a regresar a las 9:15. Enjoy your break. Okay. See you in 10 minutes. Okay. Okay.
Hello. Hello, teacher. How was your break? Yes. Okay, very good. Hello. Tamara, look at teacher. You. My God, there you are. How are you today, Tamara? Ay, very, very busy, doctor. Oh, my goodness. Yes. Sí. Estamos contentos de verla. Very good. Excellent. Gracias. Gracias. All right. Entonces, acabamos de terminar con la plataforma. Hicimos tres ejercicios, la 16, la 17, la 18. Y aprendimos también el uso de could, que es el último modal verb de que hemos estado aprendiendo. Y aprendimos que le agregamos el modal verb could para hacerlo más polite. Y es el mismo command, pero se oye más polite. ¿Ok? Y hoy lo que vamos a hacer es, acuérdense que nos quedamos aquí. En esto nos quedamos ayer. Donde escribimos el problema que teníamos nosotros y luego el compañero nos leyó el problema que ellos tenían y en medio pusimos lo que teníamos en común, el problema que teníamos en común. Eso era para que aprendiéramos nosotros a distinguir los problemas, y a distinguir los problemas de los equipos. Luego hicimos esto, como una cartilla, donde pusimos el nombre del item, que era el artículo que estaba dando problemas, y nos quedamos refiriendo los tres problemas que íbamos a describir de ese artículo. Y lo hizo Norma, lo hizo ayer, y los demás faltan que lo hagamos hoy, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con Marcelo. Marcelo, ¿cuáles son sus artículos o un artículo que quiera? El teacher era la computer. La computer. Computer, ok. Permítame, es muy constante. Vaya, aparecía my computer does not turn on, que casualmente aparece allá en un ejemplo que parece, pero sí es my computer does not turn on. O sea, mi computadora no enciende. Ok. De ahí está. Ya no puse el computer, sino que puse it does not access the program. Ok. ¿Y eso qué es lo que quiere decir usted? ¿Que no abre los programas? Ajá, que no abre los programas. Ok, entonces así diga. It doesn't open like a Microsoft Word. Sí. It doesn't open a... Ajá, sí. The open. Does not access. Siempre ocupo el acceso. No, access, no, porque acceso no. Es otra cosa. Ah, ok, perfecto. Okay, sería, it's not open the program. Yes, it doesn't open the programs like. Like, okay. Como, y dice el nombre del programa que no abre. Por ejemplo, si usted usa AutoCAD, it doesn't open the programs AutoCAD. That I use, like AutoCAD. Uh-huh. Okay, AutoCAD. Teacher? Sí. Sería, does not open the program like AutoCAD. Uh-huh. Sí, ok. Sí. Y de ahí sería, my computer is not disconnects from the network. From the network. Ok, ¿qué es lo que quiere decir? Que no conecta, o sea, no da acceso a la red. Escuchó lo que dijo, acceso, no conectar, acceso. No, conectar a la red.
No, acceso, esa es la palabra correcta. Conectar, okay. ¿no? Ok, aquí sí se aplica. Ahí sí, acceso, sí. Entonces sería my computer is it is the access from the network. No, acuérdense que esa es una estructura negativa del presente simple. ¿Cómo escribimos la estructura en negativo en el presente simple? Sí, it does not. Doesn't, yes. Doesn't have does access to the internet. Access from the internet. To the internet. To it internet. Doesn't have access to the internet. To internet. Okay. Perfecto. Entonces sería, my computer doesn't have access the internet. To the internet. Okay. It doesn't have access to the internet. It doesn't to the internet. Okay, entonces sería my computer doesn't have access to the internet. My computer doesn't have access to the internet. Access to internet, ¿verdad? The internet. The internet. Entonces sería my computer doesn't have to internet. Have access, perdón, to internet. To the internet. To the internet. To the internet. The internet, sí. To the internet. El internet. Mm-hmm. My computer doesn't have access to the internet. Mm-hmm. Yes, correcto. Esas serían las tres issues con la computadora. Ok, very good. Ya está listo, creo yo. Tamara. La dije ayer, teacher, del acceso al internet. Ok, access to internet. Ok. Walter. No se le va a ir la lupa. No, no, ahorita me opinión. No, estaba aquí más o menos la estructura que una hice con la computadora. Ok. My computer is having, ah, no, 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 is having, bueno, está teniendo problemas con el acceso al office. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace? No abre office. No abre office, cabrón. Ok, es lo que tiene que decir. I can't open office. Ah, open office. Ah, ok. I can't open, I can't use the office packet. Or I can't, it doesn't open Word. It doesn't open Excel. It doesn't open PowerPoint. Ah, ok. ¿Quieren todo que lo pongo aquí? Computer is access, ¿no? Ok, ya lo puse. Son tres, ¿verdad? Ah, sí. Ahí tenía otra con el aire acondicionado. Pero va a ser un item que va a reportar y ese item tiene tres problemas. Ah, sí, no está helando, no está helando. Pero si reportó de computadora, tiene que seguir con la computadora, tres de la computadora. Ah, va. Entonces tengo que voy a cambiar entonces. Ok, excelente. All right. Cynthia. Con la computer también. Ok. My computer does not feed is low. Does not, perdón.
Feed is slow, es slow. La computadora no funciona, es lenta, o no sé cómo. Entonces solo diga, the computer is very. ¿Dónde está? Dani, cállate, estoy en clase, mi amor. My computer. Is very slow. Okay. My computer. Es lenta. Sí. Son tres issues que va a poner. My computer hard drive is low on space. El disco duro de mi computadora tiene poco espacio. Sí, está bien, sí. La otra, no sé si el teclado es, bueno, my computer keyboard Keyboard. doesn't work. Keyboard. 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 Cuatro. Doesn't work. El teclado de mi computadora no funciona. Okay. Está bien, perfecto. Good job. Okay. All right. Ya está listo entonces. Ruth. Ruth Noemí Bares acá, Saracay. Okay. José Levy. José Levy. Kelly Marcela. Good evening, teacher. Good evening. Yo tengo tres con la impresora. No sé si Okay. estaría bien. Por favor. It's not a safe the password. Okay. It may Entonces, detect. eso diría, it doesn't take the password. Salud. Thank you. It doesn't take the password. Doesn't save. Okay. Take, take. It doesn't take the password. Pues, it doesn't make the paper stop. O solo sería it make the paper stop. ¿Qué es lo que quiere decir? No hace, me hace las páginas se apilen, que las páginas se apilen. Cuando las páginas quedan trabadas en la parte trasera de la impresora. Okay, sí. Ajá. Entonces solo tiene que decir paper gets stuck. Paper gets stuck. Paper gets tight. Stuck. 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 Okay. Y en la otra, it does not print my job. Cuando no me está imprimiendo mi trabajo. Pero, ¿cuál es el trabajo? Me refería a cuando uno quiere imprimir las páginas. ¿Cómo las páginas? Cuando uno mete la hoja que se va a fotocopiar y no sale. Porque hay dos maneras en la fotocopiadora. O la metemos por la parte de arriba o así donde salen las lucecitas. Pero no, a veces no imprimes porque pasa algo. Okay. Entonces, un documento que usted quiere, envía un documento a la impresora, ese no se imprime.
Entonces, eso es lo que tiene que decir. It doesn't Ah. print the document. Ay, ok. It doesn't print my document. Ahí está, eso es, sí. Bueno. Ya las arreglé. Ok, entonces ya está lista, ¿verdad? Yes. Ok, José Levy. Hazel García. Hazel. Okay, Hazel. All right. ¿Quién más tenemos? Jexit Molina. All right. Okay, very good. Excellent. All right. Entonces, vamos a comenzar las llamadas de Tech Support. ¿Alguna pregunta antes de comenzar las llamadas? Esto es lo que me han dado ustedes. Los tres problemas son los que ustedes van a reportar cuando el técnico les pregunte cuál es el problema con su equipo. Eso es lo que van a decir ustedes. Oh, esto está pasando y esto está pasando. ¿Alguna pregunta de cómo lo vamos a hacer? ¿Está bien? Si no preguntan, porque saben. No, como la horchata. No, la verdad que quería saber si nos vamos a basar con lo del libro. ¿Sí? Esto como es personal. O sea, por eso es que tenemos, por eso es que tenemos nosotros los problemas personales. Usted los hizo, usted dijo, oh, este es el problema que tengo, y eso es lo que usted va a reportar. De ahí, introduction y cómo tiene que conducir la llamada, eso es lo que aprendimos el lunes, parece. Sí, no, el martes. Es que el martes yo estuve venía camino para acá. Sí, ajá. Entonces, eso es algo que no es del libro, sino que es de nosotros. Tenemos que estar viendo a la cámara y viendo a la persona y diciendo, si lo está leyendo, entonces no está hablando inglés. Lo que está haciendo es leyendo inglés. Ahorita lo que requiere es que usted sepa hablar inglés. O sea, que lo vamos a hacer con Jessica. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo lo hacemos. Y lo voy a hacer yo, voy a reportar que mi computadora, tengo problemas con mi computadora. ¿Ok? Entonces, va a sonar tres veces el teléfono, Jessica, y usted lo contesta. Ring, 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 dos, ring, ring, tres. Good evening, this is Jessica from Tech Support. How can I help you? Good evening, Jessica. This is Antonio from Account Department. I would like to report a problem. I have a problem with my computer. Hi, Antonio. What is it? Okay, primero tiene que decir, I'm sorry for the inconvenience. Ah, okay. Yes. Siempre que alguien nos llama con un problema, nosotros nos disculpamos. I'm sorry for the inconvenience, Antonio. Porque como usted es Tech Support y el trabajo del Tech Support es mantener los equipos en óptimas condiciones. Si algo falla es porque él falló de tenerlo en óptimas condiciones. Entonces, por eso dice, I'm sorry for the inconvenience. Okay, bueno, empecemos otra vez. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Good evening. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Hey, good evening, Jessica. This is Antonio from Accounting Department. I would like to report a problem. I have an issue with my computer. Hi, Antonio. I'm sorry for inconvenience. What is the problem? Oh, listen, every time I try to open a file,
It's like a there is a clock and it's just turning. It's going in circle, and it doesn't open my file. So what I do is I turn off the computer and turn it back on. But when I do that, there is a blue screen in front of me that is very frightening. I'm scared to turn it back on because the blue screen has said, I'm sorry, there is a problem with the computer. So I turn it off again and turn it back on. And the second time, it works fine. But when I try to access the internet, it tells me that there is no access to the internet. Can you help me, please? Oh, I see, Antonio. Okay, teacher. I could like to help, but I no. Lo siento, es que lo hizo como en la vida real, entonces ahorita me ha dejado en shock. I could like to help, but I translate the department. Ok, pero usted es el tech support. ¿A dónde me va a mandar? Voy a ir a leer el manual de todo lo que me dijo que se le arruinó. Así. Ok, no, o sea, en este caso, como yo le llamé con un issue, ¿verdad? Lo primero, muy bueno, me dijo, I'm sorry for the inconvenience. Tell me what the problem is, or tell me what happened, or what seems to be the problem. Luego, yo le expliqué cuál era mi problema. Y usted, oh, ok, I'll be there at no time. Ok, voy a estar ahí, ahorita voy para allá. Ok, y era todo lo que usted tiene que, como tech support, okay. Va a venir a ver el problema, cuál es el problema, sí. Ok. Ok, entonces, usted dice, oh, don't worry, Antonio. I'll be there in no time. Estaré allí en un instante. I'll be there in no time. Sí, porque in no time. In no time. In no time. Yes, in no time. Mm-hmm. Okay. Or I'll be there right away. Acuérdense, aprendimos la palabra right away. Sí. Don't worry, Antonio. I write away. I'll be there, yes. Vamos a escribir esto para que lo tengamos. Entonces, le decimos, porque acuérdense que yo llamé buscando ayuda, ¿verdad? Y usted lo que tiene que hacer es ayudarme en eso. Ok, no problem. Ya ahorita llego. Ok. Entonces, don't worry, yeah, Antonio. I'll be there in no time. Yeah. Or I'll be there right away. Or puede decir, I'll be there in a minute. Okay, I'll be there in a minute. Okay. Y ya se solucionó el problema, porque para eso ya me dijo, ¿para qué me solucionar el problema? Y sabiendo que usted viene a ver el problema, para mí es un alivio. Yeah. Okay, gracias, teacher. Okay. Entonces podemos decir, okay, don't worry, y le demos el nombre a la persona, I'll be there in no time, o I'll be there right away. Oh, I'll be there in a minute. Okay. Okay, don't worry, Antonio. I'll be there in a minute. Oh, thank you very much, Jessica. I'll be waiting for you. Entonces, thank you. Le regreso yo. Thank you. Tengo que agradecer. Thank you very much, Jessica. I'll be waiting for you. Yeah.
Thank you very much, Jessica. I'll be waiting for you. Oh, thank you very much, Jessica. See you then. Thank you very much, Jessica. See you then. Te veo entonces, ¿eh? Gracias, Jessica. Estaré esperando por ti. Oh, gracias, Jessica. Te veo entonces. All right. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Está fácil, solo es de mecánica. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que va después de esto? ¿Y por qué llamo al cliente? Sí. Entonces, trate de decirlo lo más normal que se pueda, ¿sí? Para que se vea el flujo de la interacción entre las dos personas. Buen trabajo, Jessica. Good job. Gracias, teacher. Ok. Entonces, vamos a empezar con Jessica y Tamara. Si no hay preguntas, si hay preguntas, contestamos las preguntas. Las no. preguntas surgen cuando ya estamos haciendo el trabajo. Sí, y así nos es. Corrigen. Sí, así es, sí. Por eso, okay. Por eso practicamos, porque ahí es donde vamos, no vamos a esperar hasta el trabajo, porque entonces, uy, no practiqué eso. Ok. Ya, ok. Jessica y Tamara, ¿quién va a comenzar? Tamara va a ser de tech support. Tamara, el tech support, ok. Okay. Va a sonar tres veces, Tamara, el teléfono. Ring, ring. Ring, ring, dos. Ring, ring, tres. Good evening, this is Tamara Vela, from to Tech Support Department. Hi, Tamara, I call in from Logistics Department, and I would like to report the issue with my printer. Okay. Primero, Tamara tiene que ofrecerle la ayuda, ¿verdad? Good evening. Perdón. Good evening. This is Tamara Vela from Tech Support. How can I help you? Pero oígase como que le va a ayudar, porque si así no, pobre Jessica va a decir, no, hombre, ¿dónde llamé? Ay, Dios, esa señora no me va a ayudar. Sí. Ok, y luego, Jessica, usted tiene que regresarle el saludo a ella. Good evening, Tamara. This is Jessica from Logistic Department. I would like to report a problem. Yeah, y ya le dice, with my, y usted con qué. Okay. Okay, ring, 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 ring. Good evening, this is Tamara Vela from to the Tech Support Department. How can I help you? Muy bien, perfecto. Good evening, Tamara. Good evening, Tamara. I am calling from Logistics Department, and I could like to report to problem with my printer. Okay, Tamara, ¿quién le contestó el teléfono? ¿Cómo le dijo que se llamaba? Jessica. No dije. No le dijo, no. Que, no le dijo que se llamaba. Es que la primera vez le dije, entonces. Tamara va a tener que decir, oh, I'm sorry, who am I speaking with? Porque ella tiene que dar un reporte, ¿sí? ¿Quién llamó? Sí, tiene que decir, who am I speaking with? Ok, otra vez. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Good evening, this is Tamara Vela from to the Tech Support Department. Who can I help you? A quién le va a ayudar? Oh, how can I help you? How can I help you? Yes, how can I help you? Yes. How can I help you? Yes, and this is Tamara Vela from Tech Support. No, from to the Tech Support. No. This is Tamara Vela from Tech Support. How can I help you? How can I help? Okay. Yes. Okay, ring, ring.
Ring, 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 tres. Good evening, this is Tamara Vela from Tech Support. How can I help you? Good evening, Tamara. I am Jessica. I am calling from Logistics Department and I would like to report the problem with my printer. Okay, muy bien. Pero good, no, I good like, no, I would like to report a problem with my printer. Diga, I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. Beautiful. I would like. Así no, okay. No, si lo dice más, se va a arruinar, okay? Ring, 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 ring. Good evening, this is Tamara Vela from Tech Support. How can I help you? Good evening, Tamara. I am Jessica from Logistics Department. I would like to report. No, mejor no hubiera dicho eso. Mejor, mire. Ay, Dios, ¿por qué le dije? ¿Por qué subí los dedos antes de tiempo? Oh, my goodness. No, like to report. No, okay. No, no. Continues. Sí, sí. Ok, voy a empezar. Good evening, Tamara. I am Jessica from Logistics Department, and I would like to report a problem with my printer. Very good. Pasamos, yes. Hi, Jessica. What is it? Okay. Lo primero que tiene que hacer es... I'm sorry. Sí, yes. I'm sorry. I'm okay. Sorry for the inconvenience, Jessica. What seems to be the problem? Dígalo. I'm sorry for the inconvenience, Jessica. What seems to be the problem? Very good. Okay. Ring, ring. Ring, 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 ring. Good evening. This is Amara Vela from Tech Support. How can I help you? Good evening, Tamara. I am Jessica from Logistics Department, and I would like to report a problem with my printer. Oh, I'm sorry for the inconvenience. What seems to be the problem? ¿Qué pareciera que ese cuál parece ser el problema? Es lo que está diciendo. What seems to be what the problem? Seems to be the problem. Okay, very good. Ahora, Jessica. Okay. The printer makes a funny noise. Tres. Okay. And stacks of paper. And when printer color seems to fade out. The printer makes a funny noise, yes. Yes. The paper gets stuck. Es lo que tiene que tener ahí. The paper gets stuck. The paper gets stopped. Stuck. And stuck. Yeah. And the color faded out. And the color fading out. Fade out. Yeah, fade out. Yes. Entonces, the printer makes a funny noise, the paper gets stuck, and the color fade out. Okay. Okay, pregúntale, what seems to be the problem, Tamara? What seems to be the problem? Okay, the computer it makes a funny noise, and the papers is stuck, and when printer the color fall out. Okay, don't worry. Digo computer. The printer. Y Tamara no está escuchando, mire, Tamara. Sí. No, sí, yo, pero o sea, yo me quedé como... La computadora imprime, sí, la computadora.
Es que ese es el problema, teacher. No, pero usted tiene que, usted tiene, como tech support, usted tiene que corregir. Excuse me, did you say printer or computer? I'm sorry, did you say printer or computer? Oh, I'm sorry, no, no, it's a printer. I'm sorry, yes. Okay, como Okay. esa es la interacción, ¿verdad? Posiblemente ya lo hizo a propósito para ver si el tech support lo estaba escuchando, sí. Okay. Okay, retomemos donde dice, what seems to be the problem? What seems to be the problem? Okay, the printer stocks paper. And The it's printer stocks. La impresora se paper trabó. The paper stock. The paper, ajá. The paper stock. It makes funny now. It makes funny noise. Noise. And noise. And the printer, the color is fat out. Fade out. Fade out. Fade sí. out. ¿Cómo lo tiene escrito ahí? F-A-D. Yes, ajá. Fade out. Y entonces vamos a escribirlo para que te, ok. Problem with my printer, ¿verdad? Yeah. Entonces dice, well, vamos a empezar con, usted puede decir ok o well, ¿verdad? O ok, como le salga mejor. Ok. Cuando le preguntó, what seems to be the problem? Well, the printer is making a funny noise. Funny noise. The paper gets stuck. Gets stuck and the color on the page is faded out. Yeah. Okay, so that's sería. Well, the printer is making a funny noise. Es el primero. The paper gets stuck. Esa es la segunda. And the color on the page, y el color en la página is faded out. Y el color en la página se está desvaneciendo. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Yes. Okay, entonces leámoslo. Well, the printer is making a funny noise. The printer is making a funny noise. Funny noise. The paper, funny noise. Yeah, the paper gets stuck. The paper gets stuck. And the color on the page is faded out. And the color on the page is faded out. Te lo voy a escribir la pronunciación. Faded out. Yeah. Esa es la pronunciación. Pero aquí le falta a faded out. Faded. Okay. The color on the page is faded out. Ahí está, perfecto, my goodness. Si lo dice mejor, se va a arruinar. Así es que así dejémoslo, ¿ok? Well, the printer is making a funny noise, the paper gets stuck, and the color on the page is faded out. Okay. Dígalo. Please. Okay. The printer is making a funny noise, the paper gets stuck, and the color on the page is faded out. No la voy a felicitar porque me lo va a hacer. Si la felicito antes, entonces, yes. Okay, what seems to be the problem? Pregúntele, Tamara. What seems to be the problem? Oiga, qué bárbaro, qué bonito se le ve, Tamara. What seems to be the problem? Ya veo que la práctica hace el maestro. What seems maestro, to be the problem? Okay. Okay. The printer is making a funny noise and the paper gets stuck and the color on the page is faded out. Oh, I'm sorry. Yes. Go ahead. Don't worry. I'll be there in a minute. Okay, I'm sorry. I'll be there in a minute. Dígalo así. Okay, I'm sorry. I'll be there in a minute. Okay. Okay, I'm sorry. I'll be there in a minute. Very good. Okay, ahora cambiamos. Jessica es la
la tech support y Tamara es la persona que le está quitando la paz a Jessica. Okay, ring ring uno, ring ring dos y ring ring three times. Good evening, this is Jessica from Tech Support. How can I help you? No, how can I help you? Ayer trabajamos en eso, Jessica. Yes, yes. ¿Y okay. por qué me dice help you? Help you. Help you. You. Yeah, help, help you. You. Yes. La P no está pronunciando bien, además sí, pero help okay. you. Help you. Pew, help pew. You. Yes, okay. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Good evening. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Good evening, Jessica. This is Tamara Vela. I would like to report the problem with my internet access. Yes. And no se dice the problem, sino que a problem. A problem. A problem. Yes, with my internet access. Okay, very good. Jessica? Hi, Tamara. I'm sorry for the inconvenience. And what is this problem? When navigating to takes a long time to open, the router keeps turning off every minute, and the signal keeps dropping off. Okay, I see. Don't worry, Tamara. I'll be there a minute, in a minute. Yeah, I'll be there in a minute. Okay, Tamara, dice. Thanks, Jessica. I'll be waiting for you. I see you I'll then. I'll be waiting for you. Okay, very I'll good. I'll be waiting for you. Thank you, teacher. Excellent. Good job. Good job. Oh, my goodness. Cuesta, ¿verdad? Pero vean. Y se yo aceptable, ya podemos nosotros a reportar un problema. ¿Y cuántas veces lo hicimos? No importa las veces que lo hicimos, pero lo importante es que hicimos el task. Yes. Entonces los demás ya saben qué es lo que tenemos que prepararnos para mañana, ¿sí? Marcelo, Cintia, Norma y Walter. ¿Ya? Y para que mañana estemos listos y podamos, si Jessica y Tamara lo hicieron bueno hoy, mañana ustedes lo hacen mejor, porque ya vieron cómo se hace. Y vea que Jessica está sudando y Tamara también está temblando. Estaba, oh, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué sintió Tamara? Ay, no, teacher, lo que pasa es que me pongo tan nerviosa que puedo tener la idea en mi cabeza, pero el problema es que de mi cerebro a exteriorizarlo, ahí es donde me quedo, como dice Jessica, en modo zombie. ¿Sabe lo que está pasando? Que los estoy sacando del modo español. Y usted está pensando, o sea, que no le doy tiempo a que usted traduzca. Yeah. No sé si se han fijado, pero yeah. No. Y usted, ok, tengo que hablar inglés entonces. Exacto, inglés. Y eso es lo que lo hace más difícil, que usted está pensando lo que está oyendo, lo que la persona está diciendo y lo tiene que estar analizando. Por eso le dije a usted, Tamara, su trabajo es decirle, no, usted me dijo una impresora, no una computadora. Hoy me está diciendo computadora. Porque eso es estar attentively, o sea, atentamente viendo lo que la otra persona hace. Y eso es lo difícil por teléfono, porque uno se puede equivocar varias veces, ¿ok? Entonces, good job for both of you. Buen trabajo para ustedes dos y los demás también. Hicimos un buen trabajo en la plataforma y en la clase. Así es que, I see you tomorrow. Have a good night and practice and practice and practice, ¿ok? Because practice makes perfection. ¿Ok? I see you tomorrow, everybody. Le voy a pasar lista antes de irnos. Ah, okay. No, es que nunca me puedo... Ya es la segunda vez que me despido porque well, nomás les digo su nombre, bye, y se van y ya no los veo. Ya estoy. Sí. Así que tengo no. que aprovecharlos antes de eso. All right, no, hoy sí. Yo pienso que si Tamara se puso nerviosa, uno va a entrar en pánico porque sí, ahí está que. No, pero ven cómo lo hicieron ya después. Ya se fueron no. adaptando y empezaron a hacer las cosas mejor, ya. Y de eso lo bueno,
Lo bueno que va a ser mañana, porque así descansa la lengua de desangrada que va a quedar mañana. Sí, y el cerebro. Ok, Bella Okay. Lisette, Lisbeth, Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Good night, teacher. Good night, Jacqueline Lisette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josué Levy. Good night, teacher. Good Perdón, night, que venía en camino. All right, not a problem, José. Okay, maneje despacio. Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Julissa Esperanza. Ella no pudo estar el día de ahora, teacher, oh, porque... Dígale que nos hizo falta. Dígale que nos hizo falta. Yo Kelly, le digo. Okay, Kelly, Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night. Good night, Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night, Norma Maritza. Good night, teacher. Good night, Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Cindy Carolina. Good night, teacher. Good night, Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander. Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, see you tomorrow, Walter. Tomorrow, teacher. Exit Maria. Good night. Good night. ¿Alguien que no lo haya mencionado? Ok. Ok, have a good night, all of you. Congratulations. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.